Un segundo terrorista pudo participar en el ataque al metro de Bruselas. Lo dice la prensa belga mientras la policía intenta identificar a todos los miembros del comando. De las tres personas que atentaron contra el aeropuerto, los investigadores solo han puesto nombre a Ibrahim El Bakrawi. Creen que el otro atacante que se hizo saltar por los aires es Najib Lasharawi, que también estaría implicado en la organización de los ataques de París, y aún no saben quién es el tercer terrorista que huyó sin detonar su bomba. Las mismas dudas hay en torno al ataque a la estación de Malbec. Se sabe que Khalid El Bakrawi, el hermano de Ibrahim, se hizo saltar por los aires, pero se desconoce si iba acompañado por otra persona y si esta murió o se dio a la fuga. Las respuestas a estas y otras preguntas las podría tener Salah Abdeslam, el responsable de la logística de los atentados de París, aunque según su abogado no hablará. Abdeslam fue capturado el pasado viernes en una redada en el barrio de Molenbeek. Se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Brujas y en estos momentos su defensa estaría intentando evitar su extradición a Francia.